Hoy vamos a hablar de la diferencia entre home y house. Tal vez te han dicho que son iguales o que son sinónimos, pero realmente se utilizan para diferentes casos. Tal vez muchas veces te has querido escuchar bien mezclando palabras de español e inglés. Y uno de los ejemplos más comunes sería: ven a mi house, te espero en mi house, o cáele a mi house. Y con estos tres ejemplos te puedo decir que está mal empleado el término house, y vamos a ver por qué. Primero, house significa casa. Lo vamos a utilizar para hablar específicamente del lugar, de un edificio, o del espacio que está ocupando ese lugar, esa casa. Se ocupa para señalar nada más. Veamos unos ejemplos. They are building a house, y significa: ellos están construyendo una casa. O these houses are beautiful, significa: esas casas son bonitas. También podemos decir: my house is at the north. Y ojo, esto significa: mi casa está al norte, y lo utilizamos porque solamente estamos señalando el lugar donde se encuentra la casa. Por eso no decimos home. Ahora vamos a hablar de home. Home significa hogar, y lo utilizamos cuando vamos a hablar del lugar donde nosotros vivimos, o cuando estamos hablando con alguien más para hablar del lugar donde esa persona vive. Home va dirigido más al sentimiento o al aprecio que tú tienes por ese lugar donde tú vives. Por eso utilizamos home. Ejemplos: she is at home working, o sea, ella está trabajando en casa. O hi, I am at home, y esto significa: hola, ya llegué, o hola, estoy en casa. Y el último: a house is not at home until it gets wifi. Eso más bien es como un chiste que se refiere a que una casa no es un hogar hasta que tiene wifi. Y eso sería todo con lo que respecta a home y house. Y también quiero agradecer a mis alumnos de la Escuela América Libre, del primer año, segundo año y tercer año, que siempre están viendo estos videos y me apoyan. Gracias.